va a apagar el semáforo, se apagó, verde, que te quiero verde, quedó patinando Pechito, va Leo, primero Pernía por afuera, le manoteó la punta a su compañero de equipo, Pernía, largó impecable Sergio, el trueno de Tandil es primero. No terminaba nunca de acelerar el auto de José María López, Pernía aprovechó y fíjate cómo también el Pato Silva buscó por adentro, Fontana y San Antonio después. Se tira Pechito por adentro, pero dobla primero Pernía, segundo López, tercero Silva, cuarto Fontana, quinto San Antonio, sexto Ponce de León, están en la curva de la cervecería, ahí está, rumbo ahora a otra curva hacia la izquierda, cuando viene Josito Di Palma, se le quiere meter al Chevrolet, no puede, vuelan los papelitos, van rumbo a la chicana, va el gigante de Arrecife, lo quiere pasar a Silva, frena Pernía, entra en la chicana, tac, ahí pasó Pernía, puntero, segundo López, Pernía dijo, si le manoteo la largada, por ahí se la gano, y lo está cumpliendo, Sergio. Y se siguen estrechando las diferencias en el campeonato, porque le descuentan tanto Pernía como López al Pato Silva. Notable Pernía en la partida, quedó patinando Pechito López, Silva tercero, ahí está Fontana, ya pasaron por la recta, el sonido de los motores del TC2000, el sonido está en la pantalla del 13, de la categoría más tecnológica de Sudamérica, ya pasó Pernía, ganó anoche y ahora quiere ganar también de día. Ordenamos, segundo López, tercero Silva, cuarto Fontana, quinto Gian Antoni, sexto Ponce, séptimo Moriatis, octavo Ortelli, noveno Espataro, décimo Ledesma, del 11 al 20 Di Palma, Ventana, Girolami, Basso, Gugliotti, Bossio, Rossi, Abeli, Pessini, vigésimo Sebantuero. Extraordinario el pase de los autos en la parabólica, atención que va el Pato Silva, lo aguanta a Norberto Fontana, el gigante de Arrecife, que está ahí ubicado en el cuarto lugar. A los golpes viene el Toyota de Fontana. Atrás avanzaron un par de lugares, 27 está Werner, 28 Matías Rossi. Estamos carburando, estamos por el 13, una primera vuelta impecable con Pernía que quiere marcar la diferencia, López que no le pierde pisada, se quiere tirar Fontana, no puede, la chicana, no Norberto, ahí está doblando el puntero, ya lo hizo el segundo Pechito López, el tercero Silva, el cuarto Fontana, Gian Antoni bien delante de Ponce de León y Emanuel Moriatis, el piloto de la luz, van a cumplir la segunda vuelta, vienen rápido, una carrera que puede ser corta, Sergio, de no mediar inconveniente. Claro, anoche con varios autos de seguridad tuvimos 30 minutos de competencia, intenta hacer una luz tranquilizadora Pernía, también lo hizo López sobre Silva, el Pato no se puede escapar de Fontana, ahí lo vemos en pantalla. Norberto Fontana que dobla en la curva, Lisandro de la Torre, el retome, ahí van con todo Silva, lo aguanta Fontana, Gian Antoni, Ponce, Moriatis en ese orden, cuando atención, hay bandera amarilla y hay auto de Sauto, a ver la reiteración, ah, le pegó a la punta de la pared Esteban. Se arrancó la rueda final para el ex Fórmula 1. Si estuviésemos en Italia diríamos, le pegó al interno. Crítico del año. Ahí viene el auto de seguridad que maneja Pablo Compagnucci con luces encendidas. La cámara desde el helicóptero en un día fantástico para que brille el automóvil. Buena ventaja de Pernía sobre López luego del reinicio. Visualmente vemos varios autos de ventaja, entre 7 y 8 autos del primero al segundo. Aparece Leo Pernía haciendo la punta, a ver si intenta algo el Pato Silva, que lo aguanta Norberto Fontana, arriesgue amigo, a ver si puede pasarlo, le pasan muy fino a la pared, no se puede jugar demasiado, porque la pared no perdona, ya están retomando, curva hacia la izquierda, este es el líder, Pernía, su escolta López, el tercero Silva, que sigue siendo el puntero del campeonato. Como decíamos anoche, vinimos a ver una carrera en un callejero, la típica carrera del callejero es así, con alternativas en las largadas, puede parecer una procesión, pero con golpes de escena en cualquier momento hay que estar muy atento, la concentración es máxima por parte de los participantes, un defecto mecánico involucra indefectiblemente un toque, el campeonato está al rojo, Tuero va para boxes. Ahí va Esteban Tuero con casco y Hans en mano, después de haber abandonado la carrera, 4 vueltas para el líder, para el auto 36 de Pernía, que le gana por cuánto a José María López, 63 centésimas, bloqueaba López por primera vez en la zona de la horquilla, el campeón que en cualquier momento comienza a atacar fiel a su estilo, quiere ganar López para descontarle puntos a Silva, a ver el final de la recta, se venían dando con todo atrás allí en la curva, Lisandro de la Torre, ahí está en el frenaje, sí señor, Mariano Werner con el Renault avanza, dobla Salerno, dobló Salerno, doblaron todos, por ahora se portan bien. Claro, está 24 Werner, 25 Rossi en el clasificador,
Esa es la ventaja que tiene Permía sobre López. López también edificó una ventaja algo tranquilizadora sobre Silva cuando siguen los toques. Bueno, se ha pegado el auto de Bernardo Llaver contra la pared. Pasó Néstor Rivas, quiere dar marcha atrás. Se va a bajar Bernie, si no se baja, le juego algo, Tenaglia, que hay auto de seguridad. Ah, qué fácil que esto cuesta. Estaba 29º Bernie Llaver, una complicación en este momento. Fíjense que no alcanza a doblar. No le da la dirección y Rivas se lo lleva por delante. Se lo chocó Néstor, que pudo volver. ¿Qué le dije, Tenaglia, vio? Auto de seguridad. Por supuesto, ahí está, listo para gatillar. Recta principal, verde, verde, verde. Otra vez la bandera agitada y ahí va. El Tano Pernía que quiere la victoria. Pechito López que quiere la heroica, quiere recuperar. La pol era mía, dice, ¿cómo la perdí? El tercero Silva, ahí está Norberto Fontana. Aguanta el pato Gian Antoni. Los embates del León de Ford, que busca un resultado. Fontana salió de la succión de Silva. Vamos a ver si intenta algo. Se viene la curva parabólica hacia la derecha. Aquí está el líder, pasa justito detrás de la cabina de carburando Leonel Pernía. Esta curva muy difícil, donde se golpearon la mayoría de los pilotos durante todo el fin de semana. Van rumbo a la curva de la cervecería. El líder es Pernía, el segundo López, el tercero Silva, que era nuestro camarógrafo, mostrándonos la hermosa trompa que tiene el Toyota Corolla. Pareciera que Silva está en otro ritmo que los líderes, que Pernía se defiende de López. López va exigente con su auto. Silva, suponiendo que la carrera se puede llegar a neutralizar en cualquier momento, que se van a consumir las vueltas, que tiene que tener auto entero para el final de la competencia. Da esa impresión. Nunca Silva lo fue a buscar a López y sí tuvo que defenderse de un eventual ataque de Fontana. Pasaron por la chicana sin problemas, no volaron neumáticos. Ahora están en la rotonda y ya pasó el puntero. En la nueva vuelta, 6 giros para Pernía, 7. Me dice Tenaglia, ahora sí cambió la pantalla. Pernía líder que se escapa en la punta. 1-0-2 de ventaja sobre López, que vuelve a bloquear. Tercero Silva, 1-69, cuarto Fontana. A 2-28 por el paso. En el control la diferencia se estrecha en el momento de frenar y vuelven a incrementarse cuando aceleran. Allí están en el retome la avenida. Leandro N. Alem, mientras Orecito Berta sigue atentamente lo que hace Ponce de León, que está ubicado sexto, lo que hace el negro Vaso, que no puede avanzar más allá del 14º lugar. Va para el récord de vuelta Pernía. Excelente los dos primeros parciales, distanciándose una décima en cada uno de esos sectores sobre José María López. Dobló Pernía en la curva de la cervecería y se le escapa. Y atención, atención, que está mucho más cerca ahora el Toyota de Fontana sobre el Honda número 2 del puntero del campeonato, Juan Manuel Silva. Claro, y este es un sector complicado, le muestra el auto y después se guarda porque viene la chicana. En la chicana pasó el puntero, ahí está López. Silva de costado, Fontana que lo trae cortito después. El patito Gian Antoni, Ponce de León, Emanuel Moría. Por afuera Fontana. Y atención, va Norberto por afuera. Le quiere meter el auto a la par, pero Norberto sabe que por ahí no puede, ¿no? Si no se encuentra con este paredón de punta. Pues más que nada ostentación de potencial. Le mostró que tiene el auto. No era un lugar de superación, pero se lo puso al costado como diciéndole, ojo que tengo vehículo. Fontana se pasó con maestría. El gigante de Arrecife lo corrigió. Estuvo a punto de pegarle a Silva. Es complicada la referencia cuando venís detrás de otro auto. Frena Silva, frenó exigido. Norberto Fontana corrigió el auto. Ahora adelante está más cerca López de Pernía y ambos se han escapado del pato Silva. Estamos carburando, estamos con un operativo especial, con cámaras por todos lados para esta décima carrera del campeonato del TC2000. Lo seguimos desde el aire. La pelea por el tercer lugar entre el Pato Silva y Norberto Fontana. Está más cerca López de Pernía porque Pechito hizo el récord de vuelta. Minuto 19-17 a casi 138 de promedio. Se cansó Fontana, lo va a atacar el Pato Silva. Quiere descontar en el campeonato. Tiene la firme convicción de hacerlo y se va a jugar. Lo vemos, cómo se cruzó la auto de Norberto, lo corrigió a tiempo para no golpearlo al Pato Silva. Sigue Fontana, prácticamente lo va empujando, mientras, como dijo Tenaglia, López se agranda cada vez más en el espejo de Pernía. Y atrás se retrasaron Carducci y el Gurí Martínez, avanzaron Rossi al puesto 22, Werner a la ubicación 23.
van al frenaje, van a la parte más difícil a la hora de frenar. Frena Pernilla, que viene bloqueando, pero también bloquea López. El Pato Silva tercero, triplete otra vez de Honda. Estamos en 9 vueltas, mitad de esta final. Y Gian Antoni dice, si se tocan, si se van afuera, quedo yo para el podio. El Patito se ha escapado de Gabriel Ponce, Drón está expectante, auto 16. Ubicación número 5 a 3 segundos 29 del líder. Buena performance de los autos, Mauricio, a boxes no entra nadie. No, todo tranquilo en la zona de boxes, obviamente que todas las miradas están centradas en los monitores siguiendo esta carrera de TC2000. Allí están en el frenaje, está primero siempre Pernilla, está segundo López, está tercero Silva, intenta Norberto Fontana pero no puede, se le viene a Fontana el Patito Gian Antoni en gran carrera, está quinto Fabián Gian Antoni, el de Capitán Bermúdez, y ahí va Norberto. Roberto va, Fontana siempre va y veremos si puede, con un Pato Silva que está implacable, imperturbable hasta ahora. Ayer lo superó López, hoy no quiere que le pase lo mismo con Fontana. Y van a tratar de sujetar el cartel del frenaje de los 100 metros porque se estaban boleando, una referencia que es fundamental para los pilotos. Es que hay...